aquí craneando qué nos vamos a poner mañana en el concierto y no tenemos ni entrada, es lo peor. Mis chicas lindas, muchas me están preguntando cuál es la dieta o que les comparta mi dieta. Y la verdad es que no tengo dieta. Estoy, después del embarazo me es muy difícil hacer una dieta estricta, entonces estoy tratando de comer saludable y comida casera. No sé si soy la única que después de dar a luz como que tengo demasiada ansiedad y siempre tengo ganas de comer cositas ricas, pero bueno, espero no ser la única. Entonces estoy tratando de comer lo mínimo de carbohidratos y lo mínimo mínimo de pan, de papa, de pan, fideos, todo lo que son carbohidratos y harinas, y comiendo full verduras, carnes, frutas, lácteos, huevos, en verdad. Y aparte voy 3 veces a la semana al gimnasio, hago una rutina y, o sea, tampoco es que quiera estar realmente flaca ahora, pero al menos me mantengo y me siento. Y en realidad, después de acomplejarme tanto, creo que es lo mejor, date tu gustito cuando en realidad te provoque algo, pero siempre cuidando de la salud. Hace 6 horas que no te veo, gordita, muy lindo. Ay. ¿Amor? ¿Estás resentido? Ni me miras. Ah, ¿ya quieres venir? ¿Ya se te pasó el enojo? ¿Vas a venir con mami? Hacemos un ratito para responder a sus preguntas. Bueno, le vamos a responder yo, el grano y Branchequito. Para que tu ropa quede así, recta. Mi mamá es la persona más mala del mundo mundial. He tomado mi cena, mi tostadita con palta, mi café, y me dice, te frío uno.